Con espacios amplios, llenos de color, mucha luz, entradas de aire y cumpliendo con las disposiciones de la normativa nacional, como la ley 7600, 7 adolescentes varones estrenaron el albergue Gunter del Patronato Nacional de la Infancia en Pérez Celedón. Esta obra, cuya inversión fue de 87 millones de colones, es la primera que cumple con el estándar de infraestructura institucional, la legislación vigente de construcción, que responde a las condiciones climáticas de la zona y sobre todo a las necesidades y requerimientos de cada uno de los adolescentes bajo protección. La remodelación de este albergue incluyó la demolición de la totalidad de la cubierta, el sistema estructural y el eléctrico, la detención de incendios, mejoras totales de las paredes, sistema de aguas potables y reconexión de aguas negras. Cuando se tiene que separar un niño, niña, adolescente de su familia de origen por el riesgo y la vulnerabilidad, la mejor alternativa para su protección es el acogimiento familiar, como el entorno idóneo con factores protectores y vinculantes de su grupo familiar. Sin embargo, cuando se requiere la medida de protección de abrigo institucional, se debe brindar todas las condiciones para garantizar su desarrollo integral. La infraestructura idónea es una de las condiciones que debemos garantizar. Es así que la semana pasada, 7 adolescentes varones estrenaron el albergue Gunter del Patronato Nacional de la Infancia en Pérez Celedón, cuya inversión de la obra fue de 87 millones de colones. Esta es la primera obra concluida del proyecto Mipani, que mejorará 13 obras de infraestructura en todo el país. En la región Brunca también se remodelarán los albergues Heinz y Posada del Niño en Pérez Celedón, con una inversión de 69.5 millones de colones el primero y 143 millones de colones el segundo. Los permisos están en la municipalidad y en unas 3 semanas se iniciarán las obras. Asimismo, se incluye la remodelación del hogarcito infantil en Corredores y el tanque séptico OL también en Corredores. En la región Brunca también se estará invirtiendo en la remodelación de los albergues Heinz y Posada del Niño, con una inversión de 69.5 millones de colones el primero y de 143 millones el segundo. Los permisos están en la municipalidad y estaremos esperando que en unas 3 semanas iniciemos las obras. Mipani es un proyecto que mejorará la infraestructura de 13 obras en todo el país con una inversión estimada en 2.500 millones de colones y responde al cuarto objetivo del Plan Estratégico Institucional, que busca mejorar la infraestructura física institucional en los servicios de atención local y protección especial.